inauguración de los parches de Balaídos. Así podría titularse esta noticia, y es que el alcalde de Vigo junto con el presidente del Real Club Celta han convocado a los medios para vender cómo tapan las juntas o cómo han separado por taquillas a los jugadores para que ninguno se le ocurra coger las botas que no son suyas. Sin ninguna duda, se ha logrado vender lo invendible. Con la expectativa que tenemos, y a mí me gusta lo que acabo de ver, ¿no? Si al alcalde le gusta, ¿quiénes somos nosotros para decir lo contrario? A Caballero le encanta el contraste de colores, pero se olvida de la estructura, de esa que hace solo unas semanas dejó caer unos cascotes a la calle poniendo en peligro a los viandantes. Esto no es un hecho aislado, es habitual que se desprendan trozos de hormigón e incluso clavos de hierro oxidados de las vigas y de las columnas de este graderío, que se construyó hace 30 años con motivo de la celebración del Mundial de Fútbol en España. En algunas zonas de río, de hecho, se pueden arrancar con facilidad grandes porciones de hormigón y se aprecian preocupantes huecos en las paredes y la cubierta. Pero eso no importa, los colores combinan a la perfección y al alcalde le encantan. Es que en este momento está todavía continuando la obra de darle seguridad al estadio con los cambios que estamos haciendo de las zonas de las barandillas que necesitaban de mantenimiento. Y yo quiero felicitar al Celta porque está haciendo una cosa muy importante, ¿no? Está haciendo un mantenimiento que hacía 30 años que no hacía nadie en este estadio. Es el hacer que el estadio esté al día, el hacer que las cosas se cuiden, el darle, pues miren, estas paredes en las que estamos en el siglo XXI y tenemos un estadio del siglo XXI, y yo creo que esto es modernidad. ¿Y qué razón tiene el señor alcalde? Ahora se lleva lo rústico, lo casual y sobre todo, la moda en Vigo es salir por la tangente. Y si no, vean, cuando se le pregunta por reformar lo que verdaderamente es importante, entonces la respuesta es... Tiempo al tiempo, ¿verdad? Todo tiene que ir como tiene que ir. Yo lo que manifiesto es mi contento porque esto está yendo muy bien. En esta mega reforma se incluye el cambio de las barandillas oxidadas. En una época de dificultad económica en la que el Concello de Vigo ha recortado en gasto social, es importante para el ciudadano saber quién paga las nuevas barandillas. Sin embargo... Yo creo que no es momento de eso, Pero tengo como a estas alturas de la vida... No, ya a ver, de momento saben ustedes, cuando estamos en algo de emergencia, de entrada lo paga el Concello. Mire, la relación con el Celta es tan buena, que a mí no me preocupa nada quién lo va a pagar, porque sé que vamos a llegar a acuerdo. Lo que me importaba, lo que al alcalde le importa, es que el estadio tenga la seguridad que tiene que tener. Siempre la tuvo, pero bueno, había este pequeño problema de oxidación de barandillas, que originaba desprendimientos de pequeñas partes de cemento, muy pequeñitas, eran temas muy, muy menores. En este momento ya está en reparación. Lo otro... ya vendrá y ya se lo diremos. Una de las ideas que se está barajando es incluir Balaídos en la red museística. Bueno, es una idea que tiene el Celta que a mí me parece muy bien, muy bien. Nosotros tenemos una red museística, estamos haciendo además paseos museísticos y aquí hay un gran museo. Es el Museo de la Historia Deportiva del Celta, que es una parte clave de la historia deportiva de la ciudad. Este es uno de los museos más visitados en la ciudad y a mí me parece muy bien que en el conjunto de la red museística a partir de ahora también incluyamos el Museo del Celta porque merece la pena. Si ustedes son aficionados al Celta y suelen visitar Balaídos, pueden estar tranquilos, están en un estadio del siglo XXI con un colorido maravilloso. En cuanto al estado de la estructura, tiempo al tiempo.